era un poquito difícil quizás hacer algunas cosas, pero pude lograr encontrar la manera en la que se me pudiera ser más fácil para poder a la caricatura a moverse. Por ejemplo, la masilla no me quedaba quizás como yo quería, hasta que al final me pareció bastante interesante ver la forma en la que uno podía moldearlo y lograr un objetivo. Cetetelane. Había una vez un hombre sumamente pobre llamado Cetetelane. Un día fue a cazar ratones al bosque y de repente encontró un huevo. El hombre muy astuto lo esconde en su casa y al siguiente día, como es costumbre, fue a cazar ratones nuevamente y encuentra un yoala y dos panes. Al llegar a su cueva, Cetetelane fue a dormir y al siguiente día salió una mujer y le dijo: Cetetelane, cuando estés borracho, no me llames hija de boba de truz. Al siguiente día, Cetetelane ya tenía muchas personas a su mando, pero comenzó a emborracharse de yoala, hasta que un día le dijo: hija de boba de truz, y al otro día ya estaba pobre como antes. I believe I can fly. Animaciones, ver las diferentes ideas que me podían ocurrir, las cosas que podían hacer. Por ejemplo, haciendo el pequeño muñequito con la masilla y eso. Entonces, hacer esa secuencia fotográfica hasta el punto de toda juntarla y dentro de la computadora, entonces ponerlas todas en movimiento. Eso fue realmente eso fue lo que más me llamó la atención. Eso fue algo muy interesante. En el diseño, algunas de las cosas quizás que yo me sentía como un poquito difícil era la hora quizás de hacer el dibujo y la secuencia fotográfica. Por ejemplo, el utilizar la masilla al moldearla, o sea, yo tenía que utilizar una idea y hacerme una idea de cómo iba a ser la obra que yo, o qué era el mensaje que la persona quiere. Pero luego, poco a poco, pude ver las ideas que me ocurrieron y pude salir adelante. Lo que más me gustó fue ver, por ejemplo, la primera vez cómo se hacía una animación, cómo uno crea la secuencia de movimientos, de la historia, ese drama que uno puede crear. Por ejemplo, saber que tú lo haces con secuencias fotográficas
Por ejemplo, poner un policía y se va acercando a un ciudadano, o una pelea, o personas jugando, por ejemplo. Y crear eso con una secuencia fotográfica hasta hacer un video cogido, realmente eso me encantó, eso fue lo que más me gustó del trabajo, ver cómo todo se fue preparado desde el principio. Soy Bruno y soy una persona con sobrepeso, lo que ocasionó una desviación en mi columna. En el bus, las personas me miran raro, de manera indiferente y con un tono de desagrado, pero es tolerable. Escucho música y se me pasa la tristeza del momento. En la escuela es un poco más difícil. Nadie quiere sentarse conmigo, nadie comparte conmigo, siempre estoy solo, aunque hayan personas alrededor. Todo era así hasta que mi maestro se percató de cómo me trataban y de cómo me sentía. Y un día en clase dijo lo siguiente: que una persona tenga una condición diferente a la de los demás no quiere decir que se le deba tratar mal o que tiene menos derechos. Debemos tomar conciencia y entender que a pesar de nuestras diferencias o condiciones, todos tenemos los mismos derechos y merecemos el mismo trato, al igual que el mismo respeto. Everything I'm insecure about. Yet today I drove through the suburbs. 'Cause how could I ever love someone else? And I know we weren't perfect, but I've never felt this way for no one. And I just can't imagine how you could be so. Forever now I drive alone past your street. Por ejemplo, sabemos que el mundo entero estuvo sumido durante la pandemia. Las cosas no fueron fáciles. Pasamos por momentos muy difíciles. El dinero escaseaba. Por ejemplo, los precios en los supermercados, la gasolina, todo eso aumentando. Era muy difícil, pero eso no debe ser una limitante. Todo lo contrario, debemos seguir esforzándonos, seguir en el proceso, seguir adelante. Aún estando en situaciones como la pandemia, podemos progresar, podemos salir adelante. El objetivo es no seguir en una monotonía, sino, porque eso lo que va a hacer es aburrirse, sino cambiar ese aspecto y centrarnos en lo que sí podemos hacer. Eso nos va a ayudar a ver el problema, que no es tan difícil de resolver.